Hola a todos, soy su amigo Elton Joel y como ya saben yo soy políticamente incorrecto, pues yo pensé que ya se había acabado el tema de Chelos con los, con los videos que hizo anteriormente, que hice dos partes, e incluso pensé que se había explicado, pero fíjense que si no han visto esta disculpa, yo voy a reaccionar a casi toda, no creo que reaccione a toda, dura 37 minutos, incluso le tengo la velocidad aumentada para que esté más rápida, pero eh, si no la han visto, veanla completa, creo que esta disculpa... Si lo hubiera hecho antes se acaba tanto heiteo, se acaba la polémica, pero esta disculpa llegó tarde, que es un buen para mí personal, lo personal, que es un, una buena disculpa, una buena explicación, un buen video, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que aquí hace una disculpa ya sin andarse tanto por las ramas, sin justificarse tanto, eh, pero esta misma disculpa que yo califico de buena a secas, eh, lo hubiera hecho antes, se acaba el hate. Pero bueno, él da sus razones de por qué escondió el canal, por qué se escondió, por qué duró días en, en reaparecer. Aquí lo vamos a ver, lo vamos a ir reaccionando de poco a poco. Ok, primero de todo, eh, unas disculpas son necesarias. Eh, lo siento por el clip donde salgo diciendo el caneto Tommy está muerto. Aunque el comentario era para los atacantes y que me estaba defendiendo, burlándome de ellos, no de Tommy, y porque estaba usando a Tommy como arma y yo como escudo, obviamente en el clip eh, que se hizo viral, eh, la gente no sabía eso, no sabía en el contexto. Aparte de que, como los vídeos los eliminé, eh, eh, la gente tampoco se pudo informar mucho que digamos. Así que lo siento. Totalmente. 100% sincero, lo siento. En ningún momento mi comentario eh, era para atacar al niño, eran para los haters o suscriptores de Tommy que me estaban atacando. Y como atacaban con Tommy, pues yo les golpeaba con, con el Tommy. Eh, sé que el comentario fue horrible, eh, pero también quiero dejar claro que no sabía que el niño había fallecido ese mismo día. Fíjate que yo no vi el video de cuatro horas que Chelo describe. Chelo describe un video de cuatro horas, un directo que, que yo lo vi ahí en, entre su menú, lo tú, él lo borró ya, pero estaba ahí en, pues en, en sus videos y dije yo, bueno, no lo vi y solo vi el clip. Que, que todos pusieron de cuando dice que el canal de Tommy está muerto, ¿no? Entonces ya podemos decir que el canal de Tommy está muerto. Entonces, no solo lo dice Chelos aquí, muchos fans de Chelos han ido a mi canal y me lo han dicho, oye, es que eso lo dijo antes de que el niño muriera o que se supiera o que Chelo supiera que el niño había muerto. Entonces, pues yo les quiero creer, porque varios me lo dicen y Chelo lo dice aquí. Entonces, eso ya le quita... Pues gravedad, ¿no? Al asunto, porque si él hubiera sabido que ya estaba muerto, y es ese comentario. Entonces, eso es lo grave que todos trataron en sus canales. Incluso yo hice un video, eh, pues diciendo que era lamentable que Chelos había, había dicho esto a sabiendas de que el niño había muerto. Cuando, pues, todos sus fans, y él mismo lo acaba de decir, cuando yo hice ese comentario, no sabía que el niño había muerto porque incluso aunque el comentario que hice fue en defensa y nunca contra el niño, vale, fue muy oscuro eh, porque lo que estaba recibiendo era muy oscuro, eh, mínimo suicidarse, vale. Eh, me están diciendo, así que entiendo que la gente se molesta. No espero ningún perdón, ¿vale? no, 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 no. Eh, Solo espero que la gente vea, escuche y, 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 y lea la verdad. Eso ¿vale? solo quiero decir la verdad. Así que pido que dejen de decir mentiras, porque el 90% de los vídeos que han, que han sacado de mí, vale, dicen que me burlé de la muerte del chaval, del niño, de Tommy. ¿Cómo? No la sabía. Literalmente el vídeo después hablo de la muerte de Tommy. Y los siguientes son baneando, gente. Que cree que estoy feliz por eso. Si quieres de enfadados o gatearme por mis comentarios, está bien. Está vuestro vuestros derechos, vuestra opinión, ¿vale? Cada uno puede opinar lo que quiera de lo que sea, como sea. ¿Vale? Pues en internet, pues en las redes sociales, ¿vale? Pero decid la verdad. Dejad de llevaros por la gente. También quiero pedir eh, eh, disculpas. Por haber tardado tanto, eh, por haber dado tanto en, en hacer un vídeo explicando esta polémica. Ahora os contaré todo lo que ha pasado, ¿vale? Y por qué tardó tanto. Así que... Eh, lo sé otra vez. Y me gustaría dar mi más sincero pésame a la familia. Y ahora vamos a ir al contexto y a toda la historia para la gente que quiera escucharla. Ok. Hace cuatro meses eh, se viral el canal de Tommy 11 Un chaval que se unió a ser youtuber. Creo que todo el mundo sabe esto, ¿no? Ya. Así que eh, supone que fue dicho por su padre. Eh, aunque eso aún no está muy claro. Pero lo que es... Eh, Seguro, es que un canal de Facebook, ¿vale? O una página, no sé cómo se ¿vale? eh, Lo bebió vi viral. Hizo que hagamos un sueño realidad y se volvió así, ¿no? ¿No? Y en, al día siguiente el chaval ya tenía un millón, luego empezaron los youtubers grandes a hacerlo, ¿no? Eh, esto fue por, por un acto de empatía por el chaval. La empatía fue ponerse en la piel de la familia. Por lo cual sentimos todos, yo incluido, ¿vale? Muchísima pena por él. ¿Y cuando y cuando digo que es pena, no me estoy refiriendo a que el chaval daba pena. Tú mira a un chavalín que, que, que tenía mucho espíritu y, y tenía ilusión en YouTube. Eso es lo que nos dio pena. Su, su enfermedad, ¿vale? Eh, y su ilusión, aún así, fue lo que transmitió el sentimiento. Y no hay... Sí, lo que está tratando de decir Chelos aquí es de que, por ejemplo, no es lo mismo decir... Eh, vamos a suponer un tipo, vamos a suponer el Chelos, que en este caso es el que están hateando. Que yo espero que ya se le acabe el hate ¿no? y que siga, que dé vuelta capítulo. Dijo este comentario de Tommy y dijo: ¿Sabes qué, Chelo? Me das pena, me da lástima, me das pena. Esa es una. Y otra es de que, ay, el niño está enfermo. Ah, caray, qué pena, eh. qué pena que el niño está enfermo. Yo creo que esa es la diferencia que Chelos quiere marcar. Nada de malo. Eh, no hay nada de malo en sentir pena y cumplir el sueño de un niño. Es un puto acto precioso. ¿Por qué la gente le cuesta entender lo que fue por pena? Suscríbete más a su canal, ¿no? Eh, posiblemente la acción más bonita de YouTube. No, en no serio. Posiblemente la acción más bonita que ha hecho YouTube en todos los años que ha la plataforma. ¿Vale? Porque fue la comunidad la que hizo esto. Fue la comunidad la que ayudó a un chavalín. ¿Vale? Eh... A mí, como al 90%, bueno, creo que al 100% me debería decir, pero bueno, digamos que al 100% de, la, de los youtubers influencers hispanohablantes, ¿no? Se les pone en este caso para hablar. Eh, yo no, hice, no dije nada, eh, porque lo mínimo que me llevarían sería interesado, no. Y no sabía nada mi, 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 mi vídeo en Apoyado tomé? ¿Para qué? No. Eh, lo vi inútil. Y sería contraproducente. Contraproducente por dos por dos cosas. Una, porque me habían aprovechado. Mínimo, porque. Es lo que hay, ¿vale? Eh, eh, la y, tal. y dos, porque mis haters, los locos de mis haters, como se ha podido demostrar, eh, quizá atacaban al chaval solo porque lo estaba apoyando yo. Sí. Acuérdense que Shelos no es que tenga haters de ahorita, por lo de Tommy, tiene eh, haters de antes. Tiene haters de antes. Y él dice que, pues, si yo recomendaba el canal de Tommy, suscribas al canal de Tommy, esos haters van a ir al canal de Tommy a tirar hate. ¿Por qué? Porque Chelo recomendó el canal de Tommy. Eso es lo que trata de decir. Sí, sí, ha pasado esto más de una vez, porque me gusta algo que te lo atacan. Pero cuando decidí hacer eso, ¿no? Solo disfrutar de mis cosas y de lo bonito que era esto, la gente empezó, a insultar, empezó también a insultarme y llevaba de todo por no hacer un vídeo. Y no fui el único. Hubo gente que si lo asignabas te metían de mierda. O sea, al Rubius fue lo mínimo, pero el Rubius empezaron a hasta que habló de esto. Rubius habló de Tommy porque le spamearon. Y fue el caso más mini, pero, pero, pero podéis buscarlos, ¿eh? Burrada de casos por no hablar. Oye, es cierto, a, a Rubio es cierto, ¿eh? Rubio estaba en su stream y le empezaban a poner spam, 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 spam en su, en su chat. ¿Y de qué están hablando? ¿Quién es Tommy? ¿Quién es Tommy? Y ya es cuando él buscó, pero él no sabía, ¿eh? Hasta que tu, tuvo que hablar de ello porque la gente le estaba spameando. Así que, eh, dado lo, esto, por fin decidí hacer un vídeo que quería hacer hace mucho tiempo y no me atreví porque sabía que pasaría esto. Ni tal vez de esta escala, la verdad, no me esperaba que llegase a esta escala, ni de coña, pero quería básicamente eh, hablar de los justicieros y los moralistas de internet. Obviamente, el primer vídeo que hice, pues fue... Eh, malo, por no decir palabras, para las peores, ¿no? Eh, principalmente porque mi actitud fue... la que fue, fue horrible. Eh, me disculpo, ¿vale? Eh, por eso, dado que es un tema que de verdad odio y no me controlé. El tema de moralistas y eh, la, justicieros que no hacen justicia, sino son los verdaderos malos de la historia, me, me molesta mucho, ¿vale? Y me, de, me dejé llevar ese video. Pero, eh, en ese primer vídeo. Pero, en ese vídeo también sacaron otra vez cosas de contexto, hace cuatro meses, ¿no? Eh, sacaron eh, cuatro cosas, ¿vale? Cuatro cosas que he apuntado. El primero es: no es pena, es empatía. Eh, ya lo he aclarado, ¿no? Eh, lo he dicho antes: eh, que es pena, no tiene nada de malo, ¿no? Eh, no sé por qué a la gente le cuesta entenderlo. Y es más, es que no tiene nada de malo. Pero la gente hacía ese punto como que no dispensa empatía para intentar desacreditar el vídeo. No. Bueno, empatía. Sí, es que yo creo, yo creo que sí es empatía, pero dentro de la empatía hay, existe pues, un sentimiento de pena, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. No sé, ahí no estoy de acuerdo con Chelos. Eh, lo segundo fue la pesca. A ver. No le enseñes, eh, a, no le enseñes no le des un pescado, enséñale a pescar, ¿vale? Este es el punto que menos gente ha entendido, ¿vale? También porque me explico como el culo. No, lo entiendo, pero déjame explicarme ahora bien, ¿vale? Eh, lo que quería decir con ese comentario, ¿vale? Eh, era que le, si de verdad fuesen la gente buena que dicen ser los que le han dado un botoncito nada más, ¿no? Los justicieros. De verdad viene el chaval a entender las redes y esas cosas. Sí, es obvio que el chaval quizá no llegaba a entenderlo, ¿vale? Pero... Eh, lo que quería hacer entender es no enseñarle la idea de hacer vídeos curradísimos. Enseñarle que hay gente que no le va a gustar tu contenido. Hay gente que es horrible, hay gente que le insulta y podéis verlo. Hay gente que de verdad está haciendo memes. Que. que o sea, que hasta a mí que me encanta el humor negro. Pero cuando digo humor negro es, es que me río de cualquier cosa, siempre que esté bien dicha. Puedo ver que puedo entender el chiste, pero joder, ¿vale? Pero joder, es que son bestias, ¿vale? Solo tienen que googlear, ¿eh? Solo tienen que googlear. Atacan a Chelos con todo porque es más conocido, yo qué sé. Pero hay unas gentes que hicieron unos memes de Tommy cuando, cuando ya, con conocimiento de que ya había muerto el niño, hicieron unos memes pff, horribles. Esa gente sí está enferma, ¿eh? para que vea. Esos sí están enfermos. Um, lo que ya que entender es que la, la, la red de esta gente es gente horrible. Y no es el primer caso. ¿Vale? Ni va a ser el último. Y con cosas peores. ¿Vale? Es que soy un puto ejemplo, tío. Soy, soy un puto ejemplo yo ahora mismo lo que está pasando. ¿Vale? Esto es lo que quería decir a entender. Enseñarle a pescar. enseñar lo que hay en las redes. No le deis visualidad a un chaval que no sabemos qué le va a pasar. Si, si, si se llegaba a curar... ¿Vale? ¿Qué? ¿Estáis viendo lo que está pasando en redes? Quizá no se sentaba bien. Quizá, quizá volvía a empeorar. Lo digo porque hay gente... Que con que, digas que el vídeo es malo, vídeo feo, ya se ponen ansiosos, ¿vale? No es coña, hay gente muy sensible. Quizá el chaval lo era, o quizá no, pero es, es lo que quería decir con pescar, ¿vale? Y repito, sé que obviamente no era plan, pero es lo que quería entender, ¿vale? Ok. Eh, tercero, la palabra puto. Joder. Eh, por decir que dije puto niño con cáncer, la gente dice que insultó a chaval. ¡Puto no es un insulto! Es una forma de expresión, es como decir puto amo. Creo que no falta decir nada más. Es que este, este comentario se me, me, me cabreó, ¿vale? Porque es como decir ¡No, es un insulto! ¡Es una forma de expresión! Es que no, no tiene nada... Es que, es serio, o sea... Yo creo que el pecado que no le, que le perdonó a Chelos es que lo haya, haya usado la expresión con un niño que estaba enfermo. Pero a lo mejor la expresión no es para insultarlo. Como él dice, ¿no? O sea, la expresión que está usando, puto amo, eh, yo soy el... El puto Shellos, o sea. No sé. Es más. Eh, es, que, es que podría poneros un ejemplo, ¿vale? Que me pasaron ayer de, de, un, de un streamer, ¿vale? Pero creo que ponerlo porque es un streamer que no me llevo bien con él, ¿vale? En el cual. Eh, digamos que si lo contadices, lo pondré, ¿vale? Mira, os lo, lo pondré en la descripción si llego a subir esto, ¿vale? Es este, ¿vale? Mirad, es este de aquí. Uy, perdón, la cámara. Eh, no se ve la cámara, no. Joder. Bueno, es este, ¿vale? Eh, aquí pone básicamente mm. dice puto rubius, pero lo dice en forma de comedia, ¿vale? Cameo de Javi Oliveira, <laughs> ¿vale? Es Javi Oliveira, para la gente no quiere saberlo, me llevo como el culo con él, pero que no tengo algún gusto de contradecirlo, tengo ahí la prueba, ¿vale? Le dice puto rubius, pero lo dice en forma de comedia, ¿no? Es que, es, es que no hay nada de malo de decir puto, porque no hay nada de malo, ¿vale? Y otro punto, el que más ha usado, es la envidia, ¿vale? Eh, sentía envidia del niño porque decía que su canal era malo, <laughs> ¡Como el mío! es. ¡Como el mío! Quizá peor, o sea, quizá el mío es peor, o sea... <mente> <cetipsia> Y no tiene, nada, no tiene nada de malo que sea malo. Es, es que no tiene, pero es que es así. Y, y no sentir envidia, es decir, las cosas como son. Pero, por alguna razón, luego de eso, decía lo de que eh, debían apoyar a cada vez más grandes, ¿vale? La gente que es así. Y creen que me ponía como ejemplo. ¡Yo! O sea, es muy estúpido. Porque cualquier persona que me siga sabrá que uno no me importan los puñeteros números, ¿vale? A secas, no me importa, no me importa, no me importa. ¿Por qué? Porque soy un canal, o sea, porque yo subo cantidad, no calidad, subo cantidad. Me da igual que un video tenga 500 como 10.000 visitas, porque subiré 10.000 vídeos después. Bueno, aquí está aclarado el punto de que no es que se refería a que mi canal es bueno y el de él no sirve. O sea, cuando, porque lo dijo, sus videos son pura mierda, porque él dijo eso, ¿no? Porque es un niño. Pero no, no está diciendo que es que los míos son geniales. Yo no vi en ningún momento que dijera eso. Entonces hay como que lo explica de que no se refería a sus canales, no que se refería a, a que pues los videos no tienen edición y hay otros que eh, canales que sí tienen eh, mejor trabajo y no consiguen eh, monetizar todavía, siquiera, eh. Ni siquiera monetizar. Porque hablo, hago de todo. Soy un canal sencillo, básico y simple. ¿Cómo cojones, cómo, cómo cojones creéis que me pongo un ejemplo con los que dije? Animaciones, eh, actores de voz, ¿cómo cojones alguien puede ver que me ponga como ejemplo? ¿Dónde veis la envidia? Es que no, no tiene sentido. Sí, el comentario, el comentario es hipócrita. Puedo entender que creíais que, que soy hipócrita. Lo entiendo. Eso, eso sí. ¿Pero envidioso dónde? Está sonando el puto móvil y está muy lejos. Perdón si escucháis el sol móvil. Eh, pues tengo el aquí. Eh, pero el punto de esto, lo voy a repetir, es que si pudieron... O sea, lo de, lo de el, la envidia, ¿vale? Del, lo de esto, lo que digo que suscribiros a canales, era porque eh, hay canales que... Si, si no os ha, si ha costado nada, ¿vale? Suscribiros a canal de Tommy, nada más habéis dado un botoncito y habéis cumplido un sueño. ¿Por qué no hacéis con canales que de verdad están aquí, trabajando años, que no llegan a nada? Sobre todo canales de animación. Es lo mismo que dije, animación. ¿Y ¿Sabéis lo mal que lo pasan los animadores, tío? Puede estar meses años, en hacer una puñetera animación y no llegan a nada mm, mitad y mitad, de acuerdo con él es decir, cierto, cierto hay canales que no los apoyan y tú ves su contenido y dices caray, conozco canales que ya tienen algún tiempo y no, no han llegado a nada y tú ves los videos, jodías, este video está bien editado, está bien currado, tiene mucho trabajo hecho y está bien, bien el video, buen contenido. ¿Por qué tiene tan pocas reproducciones y por qué tiene tan pocos suscriptores? Creo que por ahí va el asunto. De ahora dices tú, bueno, Tommy es un caso especial. Yo, yo, yo le diría chelo, es que es un caso especial, era es un caso muy especial y la gente, pues, le dio clic, ¿no? Le dio clic por cumplir, a lo mejor no por ver sus videos. Porque te aseguro que muchos ni veían sus videos, solo entraron, clic, vámonos, para cumplir con el sueño, ¿no? Entonces, a lo que Archero se refiere es, ¿por qué no hacen lo mismo con alguien que tiene un buen canal y, y le cumplen ese sueño de, de bueno? Yo, yo, yo pienso que lo de Tommy era un caso especial, pero cada quien le da like al canal que le da su gana. Ni suscriptores, ni visitas, ni nada. Tienen que hacerse cuentas, cuentas de Patreon y cosas así. Para poder sobrevivir con sus sueños. Y esos son sueños. También. Sueños, ¿eh? También. Ok. Quiero dejar claro eh, que no toda la gente, ¿vale? Eh, que apoyaba a Tommy 11. Eran esta basura que estoy describiendo, ¿vale? Pero... Por desgracia... Y me puedo poner a mí como ejemplo. Una enorme mayoría... Lo son. Luego seguiré con esto, vale. Eh, así que después de sacar un vídeo donde explico mejor todas las cosas, vale, eh, cuatro veces la 2.0, nadie, nadie ha usado clips de ese vídeo. No estoy exagerando. Nadie ha usado clips de Molead 2.0. Nadie. Donde yo explico todo mejor, vale. Y sin guión, ¿eh? No como ahora. ¿Dominalidad eh, 2.0 creo que yo sí, eh. Creo que yo sí hice un, una reacción a la moralidad 2.0. No, no recuerdo, necesito revisar mi canal. Pero creo que yo sí hice una reacción. Luego, de cuatro meses, eh, la madre dio un comunicado que, donde dice que Tommy dejaría de subir vídeos por hate. Lo cual eh, tengo entendido, me han informado de que era una fake news. La verdad, no he podido confirmarlo. Pero lo que sí que he confirmado, ¿vale? gracias al canal de usted está aquí. ¿Vale? Ahora lo pongo un segundo. Aquí. Usted está aquí. El fin de Tommy 11 qué es lo que tiene, ¿vale? Quiero dejar en claro algo. Este canal, este hombre es el único. Y no estoy exagerando. Único canal, único influencer, único streamer, único youtuber que ha contactado conmigo. Yo intenté contactar con Chelos, lo agregué, tienen su Twitter encandado, entonces yo lo agregué pero no me ha aceptado, o sea, yo envié la invitación a ver si me acepta y puedo ver su contenido, a lo mejor no sabe ni quién coño soy, por eso pues no me acepta, pero yo he dejado mensajes a fans, oye, contáctame, yo sí quisiera hacerle una entrevista y lo he dicho muchas veces, yo quisiera entrevistar a Chelos, hacerle preguntas y cuestiones. Yo lo intenté, pero pues, bueno, no he llegado a él. ¿va? Y entonces, la única manera que era era Twitter, pero puso su cuenta en candado y, pues no me ha aceptado. No me ha aceptado, pero eh, por si ves esto, Chelo, cierto yo el 91, es mi Twitter y te mando invitación, pero no he logrado contactarlo. Pero yo, la verdad, intenté por todos los medios contactarlo para hacerle algún tipo de entrevista, ¿no? Pero no, no tuve éxito. Una no, coña. Ni personas cercanas han contado conmigo para qué ha pasado, qué es esto. No. Ni familiares lo han hecho. ¿Vale? Todos han visto el clip. Todos han visto el clip y no han buscado nada. ¿Por qué tuve que eliminar los vídeos? Ahora entraré por qué lo hice, ¿vale? Esta ha sido la única persona que ha intentado debatir conmigo. No puede debatir, así que le envié un vídeo que es el que veréis que tiene el armario negro, ¿vale? Eh. No tengo el pelo cortado. ¿Vale? Eh. Eh, así que le envié un vídeo, que luego le envié a gente y se filtró, ¿vale? Eh, y estaban vez falsos, pero bueno. Ahí en ese vídeo se puede ver que eh, el padre comunica noticias, ¿no? Del chaval, y que solamente dice que no sube vídeos porque está malo. Y dice que el Tommy no teme a los haters y les da igual. Así que el niño le da igual a los haters. Cosa que no soy, pero bueno. Eh, pero a sus. Pero a otra gente no, eh. Pero bueno. Luego de cuatro meses, ¿no? Con el comunicado de la madre fake, eh, se acordaron del chaval y decidieron eh, que en vez de enfocarse en, no sé, en ayudar al chaval, en mandar buenas vibras, sería mejor atacarme a mí. Sí. Cuatro meses sin hablar del chaval, sin hacer nada, y atacan a mí con el vídeo que borré y luego expliqué mejor. Sí. Sí. A partir de que no subió vídeos Tommy, porque decía, bueno, la mamá dijo. Es que le tiran mucho hate y mejor prefiero que no suba videos. Y el papá dijo no es que ya está está enfermito, entonces no puede subir videos. Está en tratamiento, no está disponible para hacer videos. Eh, ahí fue donde dice Chelos que bueno el canal ya está muerto, no sube videos. No voy a decir el nombre de los youtubers en cuestión aquí porque eh, porque no quiero a secas, vale. Son dos, uno en especial, vale. Eh, luego diré nombres de otra gente Pero aquí no quiero, no quiero Ni mencionarlos eh, Perdón, me calmo un segundo Vale eh, Dato extra Importante eh, Tommy lleva dos meses de actividad Ya, ¿vale? Ahí, porque, bueno Está puto enfermo Que o sea, ¿vale? Así que eh, Después de eh, Bueno, después de los, de los vídeos Lo que hice yo es Coño, aprovechar Si alguien está hablando mal de mí Coño, monetiza Es estúpido no hacerlo Es putamente estúpido Así que me levantaba, me duchaba, entendía stream Y limpiaba el canal de haters Y me sacaba un vídeo o dos Tranquilamente, Gigi. No hacía mal, no leía, a secas Era plim, plim, plim Como cuando tú limpias la casa, tío, es, que es igual, limpias el canal de imbéciles A secas, que viene a insultar, que no a el vídeo Da igual, a secas, no Cualquier persona que comente algo en un vídeo que no tiene nada que ver con el vídeo No merece comentarlo, a secas No Y así estuve durante 10 días seguidos Repito, 10 días Seguidos ¿Vale? Donde recibía comentarios de suicídate, muérete, ojalá se muera tu. Todo, ¿vale? Comentarios horribles, pero repetidos una y otra, 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 y otra vez. ¿Vale? Así que, sin parar. Sobre todo lo que me había dicho antes, que vamos a estás feliz ahora, fue un. Pero bueno. En el décimo día se hizo viral el comentario de Canal de está muerto. Ese comentario vino, ¿vale? Fue hecho para los haters que no paraban de insultarme durante 10 días. Y vino a raíz de. Me llaman Canal Muerto, el canal de, de sube contenido, y eso se dice a un canal. Canal está muerto porque no sube contenido. ¿Vale? Pero. Justo después de subir el vídeo. Eh... Se murió el chaval. ¿Vale? Bueno, se murió la por la mañana, pero yo no me enteré. Vale, yo no me enteré porque como he dicho antes, me levanto, me ducho y esto, y pum. Y lo mismo es limpiar el canal y luego me pongo con mis cosas. ¿Vale? Eh... Así que. Eh... Voy a, voy a repetir esto: no me burle del chaval, Usé la habitación del chaval para atacar a la gente que me atacaba con la situación del chaval, ¿vale? Y aunque me estaba defendiendo, si, si hubiese sabido que estaba muerto, ni es que ni de puta coña hacía ese comentario. O sea, no lo hacía, era demasiado oscuro a secas. Pero lo vuelvo a repetir, no lo sabía. Mi siguiente vídeo después de eso es informar que el Tommy está muerto. Y luego estoy manejando sin parar. Es a secas, porque va a una cometida de gente. Es que el hateo, por ejemplo, eh, yo desde un principio entendí que todo era contra los haters. Yo siempre lo entendí desde un principio, no era contra el niño. Los haters se lo toman personal y luego lo trasladan a que, ah, se burla del niño. Entonces empezaron a, a cargarle una burla del niño. Lo que yo sí sentía, eh, pues era como, pero. O sea, si eso hacen con el niño, darle un clip, ¿por qué no lo hacen con los demás? Y al principio yo sentí que era con él también, ¿por qué no lo hacen conmigo? Pero bueno, puedo, puedo estar a lo mejor equivocado. Y, y estaba, o no, o no sé si lo estaba, no sé, la verdad no sé si, si realmente yo lo sentí envidia, no lo puedo afirmarlo, o no puedo afirmar que no la sentía. Pero lo que sí entendí desde un principio yo es que es, no tenían nada contra el niño, o sea, era contra los que lo atacaban. A secas. Y al final del día, que repito, estuve todo el día baneando. Todo el día. No miré qué se hizo viral, no miré el clip, se hizo viral, no miré nada. Solo estuve baneando sin parar. Y al final del día, eh, oculté el canal por lo de mi madre. Así que... Creo que unas disculpas tienen que ser dichas. Solo porque... Eh, la gente entendió mal el vídeo. O sea, la gente entendió mal un vídeo sin contexto y se sintió mal, así que me, me disculpo, no hay ningún problema. Si la gente se sintió mal por mi comentario, eh, me disculpo. Pero lo que quiero que entienda la gente es el contexto de esto. Y si aún te sientes ofendido, pues lo siento. A secas. Es que así de simple. Si de verdad te has sentido ofendido por el comentario con el contexto, of, eh, perfectamente, es normal, te puedes sentir ofendido. Y yo me disculpo, no hay ningún problema. Pero no vengas diciendo que me he burlado del chaval cuando no ha sido así. Eh, lo del droxeo, ¿vale? Me calmo un segundo, porque esto sí que me da. Para la gente de ¿vale? Eh, y lo que voy a hacer con el canal ahora. Eh, justo después de que el clip se volviese viral, ¿no? Eh, y repito, llevaba 10 días con el continuo baneo y esa parte de banear gente. Y más de 11 vídeos baneando y aún quedaba, ¿vale? Eh, esa misma noche, la información privada que de de Madre fue filtrada. Eh, me llamó a las cuatro y media de la mañana. Está el directo aún, creo. Aunque se guarda dentro de poco. 4 no. de la mañana. Y me pegó el peor golpe que me hayan golpeado. O sea, estaba asustada y preocupada por mí. Pero me echó la culpa de que la estuviesen acosando. Yo me sentí horrible. Os lo digo en serio. Yo ahí... Ya no ya, ya estuve mínimo matar a alguien. A caso, ¿Vale? No, no, no podía pensar con claridad. No podía pensar con claridad. Pero yo estuve dos días sin dormir buscando al persona que filtró a mi madre. ¿Vale? Fui a hablar con la policía. La policía, sorprendentemente, eh, me calmó. No es coña. O sea, vieron los vídeos, lo entendieron. Estaba. De, de repente, o sea, estaba, estaba, estaba. Voy a partirle el cuello a alguien, ¿vale? Y de repente... Alguien lo entiende y fue, un... y fue un joder y un poli. ¿eh? Um... Fíjate, ahí sí te digo, ahí sí tengo que salir a la defensa de Sherlock. O sea, qué enferma está la gente. O sea, tanto que dicen, ah, te burlaste de un niño con cáncer. Y... Pero ve lo que hacen ellos. O sea, ve la forma de responder a eso. Pasar el número privado de la mamá. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la mamá? El pleito era con él, no con su mamá, con su familia, con quien sea. Y a la mamá le hicieron sentir mal, le preocuparon y más de algún moralista de esos va a decir, ah, es que se lo merece, Chelo lo provocó. No, 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 no. Si realmente tenías algo contra Chelo, era contra Chelo, no contra su madre. ¿Estamos claros? ¿Por qué comportarse como unos hijos de puta? Si estás criticando a alguien que según tú es un hijo de puta. ¿Qué No sé cómo encontraron en el Instagram de mi madre, ¿vale? Eh, y la empezaron a insultar sin parar. ¿Vale? Pero mi madre. Dame un segundo, es que no voy a. Es que cualquier. En serio, la gente que haya insultado a mi madre. Es, decir que... es que lo puedo entender. Lo puedo entender. Que... ¿Tu mamá qué tenía que ver en esto? Insultarla a ella. Si tenéis corazones, mentir. Eh, que aunque se defiende en Internet, ¿vale? No tiene ni puñetera idea de lo que les las redes sociales. No han enseñado a pescar. Eh, y en su Instagram tenía vinculado... Su segundo negocio Un hobby que tenía Donde hacía peluchitos ¿Vale? Lo habéis visto en mi canal algunas veces ¿No? Por ejemplo está en mi Raven ¿No? ¿Vale? Habéis visto quizá a Estia Unibi Goku no sé sé unas cuantas veces ¿No? Ella hacía esto como hobby ¿No? Eh, y en su Instagram Tenía vinculado Su segundo negocio Y recuerdo El Instagram estaba público ¿Eh? eh y ahí tenía su teléfono Pensar con claridad Porque seguramente Si hubiese pensado con claridad Hubiese sacado un vídeo antes Disculpándome Y explicando todo lo que ha pasado Pero ahora mismo estaba lívido estaba, 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 estaba como mm". No, porque solo fue un puto malentendido. Ha sido un puto malentendido. De un capollo que ha subido el clip. Sacado sin contexto. Y mira todo lo que ha pasado. Es flipante. Yo me lo comí también, porque yo lo hice. Yo hice el video de ese clip. Pero serio, lo que recibió mi madre es... Es inhumano. No, no hay otra forma de describirlo. Es inhumano. O sea, llamadas dadas desde las 4 de la mañana, 24 horas, durante 3 días hasta que lo solucionamos. WhatsApps diciéndole las horribles cosas, o sea, pero eran para mí. O sea, el problema de eso es que WhatsApp pensaba la gente que era el mío, porque mi madre tenía en su imagen una foto de mí con ella, ¿vale? Y la gente pensó que, pensaba que era yo. Y ya son las palabras, ¿vale? Que recibía, los insultos y tal, le mandaban vídeos de mutilaciones, decapitaciones, vídeos muy jodidamente enfermizos. Enfermos, ¿eh? o sea... Para que veas cómo Twitter y todo eso se llena de este tipo de gente, ¿no? Gente bien enferma, cabrón. O sea, que según están del lado moral, del lado bueno, pero ve las cosas que hacen. Eso es estar enfermos, en serio. ¿eh? O sea, sin defenderlo a él, o sea, lo, harí, lo defendería a él y a otros más si les hicieran eso a sus mamás. Estoy seguro que es, tenerlos es ilegal eh, Y dado esto, mi madre me suplicó eh, que ocultase el canal porque tenía miedo de mi seguridad Vale, lo peor que ha sido, sido esto O sea, sinceramente no debería haberme ocultado el canal, no debería haber hecho esto eh, Porque... es lo peor, lo peor que podría haber hecho es ocultarme, sinceramente No tengo nada que ocultar, no he hecho nada malo, a secas que... Y, 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 y al ocultarme, básicamente, parece que le he dado la razón al mundo, ¿no? Tenía que esconderme, y por eso digo que es lo peor, porque tendría que haber sencillamente dado, dado la cara. Pero por mi, mi estado emocional, por la petición de mi madre, oculté el canal. Y básicamente llevo una semana así. Eh, pero me estoy dando cuenta que es estúpido, porque solo, solo me lo que pasa una semana. O sea, todo el mundo está peor, o sea, me están haciendo con el y pues por, por eso digo que es la peor decisión que he hecho. No tendría que haberme ocultado en ningún momento. No he hecho nada malo. Ha sido un clip, te ha sacado el contexto. A secas. ¿Quién diría que he hecho algo malo defendiéndome de la gente que me ataca? Este es mal de la cabeza, a secas. Pero sí que debo, así debo disculparme, que no haya hecho nada malo, no significa que no deba disculparme, porque debo disculparme porque debería haber hecho, algo, debería haber hecho algo o debería haber explicado el clip que se viralizó que se ira, joder, perdón, que se viralizó. Ha sido mi error y por pues eso me disculpo, sinceramente. Es que no hay otra forma de decirlo, lo siento. He perdido mucha gente por esto que se ha creído el clip antes de hablar conmigo y no sé cómo sentirme. O sea, porque son víctimas como yo son víctimas de la vorágine de odio y tal estoy me siento mal no quiero es que es... pero bueno sí se altera ¿eh? se ve que no sé mira yo sigo aún así o sea yo sé que de que no se refería a... A... al niño como tal de los cuando decía canal muerto de que porque el niño había muerto el heiteo era contra estos moralistas, no contra los niños. Aún así, yo creo y sigo pensando y sostengo que Chelo One Life um, Si sí debe de ir una platiquita con un psicólogo. No le no estoy diciendo loco. Yo creo que hay algo adentro que debe sacar. Yo creo, porque ya con lo que está diciendo me lo imagino sacado de, 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 de quicio, o sea, completamente. Eh lleno de cólera por encontrar a la persona que filtró ese número de su mamá y empezó a llegarle cosas horribles, ¿no? Vale, lo que va pasa con mi canal. Eh, las reviews, ¿vale? Que tengo de Sumatsu, de la serie y tal. así iré subiendo poquito a poquito, ¿vale? Cuando pueda, ¿vale? Cuando esté estabilizado. Porque me voy a mudar. No porque han descubierto mi no, Es porque he encontrado un sitio más barato. <laughs> vale. Eh, viendo esto, viendo, ahora que tengo más tiempo, ¿no? He dicho, bueno, pues estoy investigando cosas, ¿no? Estoy con las criptos. Eh, y he dicho, coño, ¿por qué coño estoy aquí? Es, es, es que es caro de cojones. Eh, no. <laughs> eh, perdón. Eh, vale, así es viendo un poco. Y muy seguramente. Eh, eh, si subo reacciones, ¿vale? Sea en el secundario. No voy a. No creo que resuba o. Quite de eliminado eh, las ración que tenía, ni a Raps ni nada, al menos no de momento. Y no sé si se vuelve a subir, ¿vale? En el secundario quizá, pero tengo que pedir permiso a la gente, porque después de esta polémica no creo que ser lo que ha pasado, ¿vale? Porque a raíz de esto me ha por la espalda. Y mucha gente, ¿vale? Mucha gente. Porque yo repito, yo pido permiso a todo. Yo pido permiso a todo, o sé que la persona le. Le molan las raciones, como Ruby. Obviamente, a Ruby, pues, ¿no? a Rust a ti no puede pedirle permiso porque, bueno, no, no me van a contestar, pero mucha gente hace raciones y hay les, les, y un comunicado que hizo raciones también, ¿vale? Eh, pero, eh, J.F. ¿vale? No sé si lo conoceréis, es un rapero. Hizo una. No sé cómo de decirlo, una puta guarrada, ya que os diga ¿vale? Publicó este comunicado, ¿vale? A todos mis colegas artistas les, les recomiendo que si este señor ha recibido varias raciones, no me dicen inmediatamente sobre el video por favor, y de derecho de autor, pidiendo contenido tontería, de imágenes, confío en usted. Falso. A este, a este, como a muchos, y muchos raperos. Bueno, ahí sí lo entendí. Dicen que este rapero, pues después que primero le daba permiso a Chelos por reaccionar a esos videos, después decía, si reacciona a sus videos denúncienlo. Pero que no estaría entrando Chelos en, en, en... dentro de las reglas de YouTube. Es decir, yo reacciono, reacciono, yo por ejemplo estoy reaccionando el video de Chelos. Pero estoy haciendo una reacción, una crítica, estoy agregando, no estoy resubiendo su contenido intacto en mi canal. Chelo no estaría haciendo lo mismo reaccionando a los raps. Pero la persona sí que puede reportar, eso sí lo puede hacer. Y después tú lo puedes pelear de que, oye, está, está dentro de, de, de las reglas de YouTube, es crítica. Pero bueno, no sé, ¿va? ahí tendría que explicarme porque esta persona dice... Denuncien cada video al que reacciona el de Raps y eso. Está casi, casi diciendo para que le cierren el canal. Vale. Aquí en este comentario podéis verlos los muchos, muchos, muchos. Eh, mm. Los cuales también tengo permiso, ¿vale? Han contestado, ¿vale? Ya me he desvinculado de todos ellos, ¿vale? He quitado vídeos y tal. Le he pedido permiso otra vez, ¿vale? Hay, hay algunos que le molan un reacciones, han entendido el vídeo, ¿vale? Eso es lo que más me cabría que haya gente que habrá entendido el vídeo. No nos han dejado ir por la vorágine, han visto los vídeos, no han visto un puto clip. Y Señor Pelo me bloqueó, ¿vale? Esto es posiblemente lo peor que me ha pasado, ¿vale? Señor Pelo Me ha bloqueado Si no sabéis quién es, pues no tenéis ni puta idea de lo que es mi canal Es un animador, ¿vale? Posiblemente el canal que más, más me hace gracia a YouTube A secas eh, Pero es que no puedo enfadarme tampoco, con ¿no? Yo quiero enfadarme Por traicioneros eh, Por apuñalar alguna la espalda Pero es que son víctimas, tío Son víctimas como yo de un clip sin contexto Y los putos asquerosos moralistas y de internet ¿Vale? No puedo darme. O sea, me gustaría que le pasase este vídeo. ¿Vale? Tampoco spameéis. Vale, capullos. No, no spameéis. ¿Vale? Pero, sinceramente, me gustaría que, si aún después de ver este vídeo, quieren seguir iguales, no pasa nada. ¿Vale? Pero, que tengan el contexto ahora. Porque lo de pelo me ha dolido que te caigas. Lo digo en serio. No tenéis ni idea de lo que me ha dolido. Lo de pelo fue un... Porque pelo veía mis reacciones. Y le gustaban. O menos decía eso. Y... Quién o no? Cuanto un... cuando un creador tan bueno como pelo... ¿Le gustan tus críticas o tus reacciones? Pero bueno, yo lo veo dentro de lo normal, te voy a decir por qué. Porque si esta persona se convierte en este momento, o, o, o al menos los días anteriores, en la persona más odiada de YouTube, lo normal es que estos, estas personas que tienen suscriptores, que tienen muchos seguidores y no los quieren perder, se desmarquen de ti. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que sus seguidores están diciendo, ah, ese Chelo? Entonces, no, 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 aquí, aquí yo no me pronuncio, capaz que digo, oigan, entendieron mal a Chelo, oigan, no, la verdad es que no es mal tipo, corre el riesgo de que se le desuscriban. Entonces, ¿qué hace? Bueno, me desmarco. Y que de repente no te diga nada y te bloqueé. Creo que sí que dijo algo, pero a mí no me llegó, porque me bloqueó. Segundo. Obviamente, y lo digo muy en serio: no tengáis ni os atreváis a atacar a ninguno de estas personas, ¿vale? Repito, son las víctimas como yo, ¿vale? Así que, por muy guarro lo que han hecho, ¿vale? Porque es una guarrada, no, si, sois, si, 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 si os atrevéis a deciros que venís por mí siquiera, no tengáis los cojones de decirlo, de atacar, de capullo, no quiero nada de eso, ¿vale? Nunca, ni por cosas que ha nunca No os atreváis a decirlo jamás ¿Vale? Nadie tiene que insultar por mí y que darme por mí ¿Vale? Ok, bueno, entonces, no es la primera vez que pasa esto No va a ser la última, entonces coger un clip de contexto Pero ahora, cada vez que hagan un clip de contexto Lo voy a explicar Porque esta, es que falta de contexto la gente Sinceramente espero que este incidente que no va a pasar, pero... Eh, haga que la gente al menos se piense un poco... Las cosas, antes de juzgar las cosas... Sin informarse. Y... Por lo que más... Ni se crean los buenos... Ni atrevan a justificar sus acciones... Porque son los buenos... Haciendo cosas peores... De lo que se supone que están atacando. Porque vamos a recordar esto bien. Se supone... Que todo esto viene a raíz de una burla o insulto a un chaval... Y vosotros habéis deseado la muerte. Habéis filtrado teléfonos. Sí, lo de los videos de mutilaciones y, y de capitas. O sea, ya, o sea, y esa gente es capaz de decir, es que se lo merece, por eso lo estaba haciendo. Pero yo estoy del lado de Tommy. Yo defiendo a Tommy. Pero esto lo estoy haciendo porque se lo merece. Eso de mandarle cosas a su mamá. No, no, no hay pretexto. Su mamá no tenía nada que ver. ¿Vale? Ok Por último eh, Lo más importante creo eh, Quiero dar las gracias A todos A toda la gente Que nos, nos ha dejado ir por el clip Y me ha estado ahí ¿Vale? Eh, porque ha habido gente Aparte de mis suscriptores ¿Vale? Que os quiero un huevo eh, Hay gente Hay youtubers y streamers Que de verdad han visto el vídeo Han entendido el punto Y aunque obviamente No han aceptado Mi forma de expresión Porque es lo que hay <laughs> Me expreso bastante mal Soy alguien muy gesticular Muy lívido Y puedo entender algo así ¿Vale? Pues es mejor escucharme, no verme. Eh, quiero dar las gracias, ¿vale? Eh, en serio, quiero dar las gracias. O sea. El hecho de que habéis. El hecho de que. He tenido gente apoyándome, pero no. Porque es el puto amo, Dios. No, no. Ha habido algunos así, pero. La gente que de verdad me ha apoyado ha sabido que. Ha entendido el vídeo. Ha entendido el vídeo, o sea. Y eso, 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 eso es lo que quería, ¿vale? O sea, la gente que me ha defendido no ha sido como. YouTube es mejor que tú porque. No, no. Ha sido gente que de verdad dice. Él nunca hizo tal cosa. Él no tal. No ha entendido el vídeo. Y... De verdad, gracias. ¿Vale? No me gusta que os hayáis puesto en pelea por mí. ¿Vale? Pero... Gracias. Um, ustedes sois de verdad las buenas personas. Asecas. Que... Eh, a mí, por ejemplo, por... hacer por, eh, No... Ustedes pueden ver los vídeos. Pueden ver los vídeos. Tengo dislikes. Que eso no es importante. O sea, la gente puede darle dale, like, lo que quiera, ¿no? Pero hay gente que no le ha gustado mi opinión y estoy expuesto a eso. No le ha gustado la opinión de que yo no pienso que Chelo sea eh, ese, ese demonio del que él pinta, ¿no? Yo opino que no lo es y así lo he hecho. Y hay gente que no le ha gustado y deja su respectivo dislike. Ni modo, no lo tenemos que comer. No lo tenemos que comer, pero... Eh, yo no voy a unirme a una turba popular solo por, por seguir una corriente siempre diré lo que pienso. Ah, y los canales falsos, ¿vale? O sea, ya sabéis, o sea, tengo en mi canal los canales vinculados míos, ¿vale? Todo lo que, todos los canales que han salido son falsos, ninguno es mío, ni el Reviewer, ni el otro, no, yo tengo estos canales, no he sacado ningún canal más. ¿Vale? Entonces semana no está haciendo eso. Ok. Ah, es cierto. Tengan... Es, es cierto. ¿eh? Bueno, eso hasta le conviene a Chelos porque <laughs> hay canales que, pues, le va a caer el hate a ellos, ¿no? Porque se están haciendo pasar por Chelos. Pero es cierto, salió un Chelos eh, back, algo así de que Chelos regresa eh, y luego salió un, uno que se llama igualito Chelos One Life con el mismo dibujo este que ven aquí, este. Y ya tenía, ya andaba para los 500 o algo así suscriptores. O sea, andaba ganando suscriptores a costilla de Shellos. Que todos pensaban que era él haciendo su nuevo canal porque a lo mejor los demás ya los había cerrado, los tenía ocultos, yo qué sé. Entonces, para que lo sepan, ¿no? ¿Piensan que, que a quien están aventando el hate es al verdadero Shellos? Pues no. Voy a disculparme otra vez por el clips, sin contexto y por no haber explicado el contexto. Y, sinceramente. Espero que la gente lo entienda y que... ¡Se lo paséis a la gente! Lo importante es que esto lo, se haga viral. Lo digo en serio. Por favor, os pido que se haga viral. No por nada más y nada menos que la gente lo entienda. Ya está. La gente lo escuche. La gente quiera entender. Pero sé que no va a llegar a mucha gente porque... A ver, hay muchos ejemplos. ¿no? Una, una vez te has hecho de una cosa, otra no la quitan. O sea, me siguen llamando de, de todo, ¿vale? Por otras cosas polémicas. Pero... Si la gente que tenía en mi círculo... No sé... No tiene ni que decir nada, pero. Sí. Quiero. Eso. Debo. Pues bueno. Ya. No sé si se vaya a acabar este show de la verdad. Eh, yo desearía que sí, pero pues el hate va a seguir. Porque la gente se va a olvidar de lo de Tommy. Hay que ser honesto, se va a olvidar de lo de Tommy. Eh, si sí, se le ha recordado desde el niño que logró en poco tiempo que es un récord creo que deberían de reconocérselo como un récord youtube no sé o un récord guinness conseguir tantos suscriptores en tan poco tiempo una cantidad enorme cantidad enorme eh, pero yo creo que a chelos pues se le va a quedar el hate pero se va desapareciendo de poco a poco hay unos que pues van a seguir ¿Por qué? Porque así es su estilo, andar odiando a la gente, andar buscando al rival, al villano en turbo, en turno. Ok, como punto de final del vídeo, siento si ha habido cortes y tal, sé que no es lo normal y no pretendo hacerlo, pero he, he revisado el vídeo un par de veces, he hablado con gente, lo hemos revisado, y había puntos que tenía que aclarar, puntos que tenía que cortar, puntos que tenía que especificar, después de tiempo, llevo dos, tres días haciendo este vídeo, eh, y eh, pues eso, eh, perdón por los cortes, ¿vale? Pero quería dejar todo bien explicado, todo... Bien dicho, y aún bueno, así puede que haya unos puntos que no entienda, pero eh, espero que se haya quedado todo claro, y si alguien necesita más, eh, haré lo que es, bueno, haré, haré otro vídeo explicándolo en el canal secundario, ¿vale? Bueno, yo, para mí, bueno, ya, yo creo que esta debe ser la disculpa definitiva, yo pienso que ya no debe seguir haciendo más disculpas, yo creo que con esta, ¿no? Yo creo que aquí aclaró todo bien. Yo creo, que ya aquí, yo creo que el buen entendedor va a decir, creo que ya me quedó claro todo lo que quería decir, todo lo que quiso decir. La disculpa que sigo pensando debió llegar antes. Pero él explica sus puntos de por qué no lo hizo antes. Pero bueno, ya lo hizo. Tarde, pero lo hizo. Eh, yo sé que va a seguir el hate. Eh, algunos van a entender el video. Algunos eh, va, espero que pues todo vuelva a la normalidad y que todas estas personas que se le hacían pasar de buena gente, moralistas, defendiendo a un niño, hacían cosas como las que hicieron, dando en un número de una persona que es su mamá y mandándole mensajes desagradables y fotos, videos de cosas horribles. O sea, yo creo que se debería acabar. Bueno, chelos. Eh, Insisto, tercera vez o cuarta que hago el, un video tuyo recientemente porque se ha dado la polémica, pero también es la tercera o cuarta vez que te digo que mi canal está abierto completamente para que tú pudieras venir y hablar contigo, o sea, hablar bien, sin hate, ni, ni, ni malas palabras. Bueno, malas palabras se nos van a salir, ¿no? Pero sin hate, te voy a cuestionar, claro que sí, pero todo en un marco de respeto. Entonces, mi canal está abierto, eh, te, te agregué a Twitter, Elton, yo el 91 soy. Así es que, bueno, espero veas eh, te topes con este video o, te, o tus fans te lo manden te, te, y espero aceptes una plática, algo rápido, solo para, eh, o al menos que tú no lo veas necesario, pues ni modo lo aceptaré, ¿Va? A lo mejor este video eh, con esto ya quiere cerrar el círculo y ya seguir con lo tuyo, con el, con lo, con el contenido de tu canal. Bueno, saludos a todos, dale clic. Eh, al botón unirse para que te hagas miembro. Dale like a este video y compártelo en tus redes. Yo soy Elton Joel y, como ya saben, yo soy políticamente incorrecto. Hasta la próxima.